Hola, bueno, ¿cómo les va? Acá estamos cada vez tratando de mejorar un poquito la manera, la forma virtual de trabajar. Vamos a grabar otro videíto para Fine Art, que es una marca que me gustó, con la que me gusta mucho trabajar. Vamos a utilizar los productos, los acrílicos profesionales, pero no solo con espátulas, sino que también los vamos a trabajar de una manera diluida. Voy a ir cortando un poquito el video para que lo puedan poner completo. Pero bueno, acá estamos con ganas de trabajar y cada vez adaptándonos más a esta nueva manera virtual. Estamos dando talleres, así que les invito a visitar mis redes sociales, Gabriela Piatti Arte en Instagram, en Facebook, Taller de Pintura Decorativa de Gabriela Piatti y compartir algunas cositas que estoy subiendo. Vamos a trabajar. Muy bien, esperemos que se aprecie bien. Elegí un diseño de una ventana donde hay unas flores muy bonitas acá, que tranquilamente podría ser, la verdad, un diseño de la bella Cartagena que tuve el placer de conocer cuando estuve en Colombia. Así que vamos a trabajar un poquito de esta manera. Primero vamos a trabajar con el acrílico tierra de siena tostado, de manera aguada. Esto también es para que ustedes vean que tanto los acrílicos profesionales como los de viscosidad más liviana, tenemos las posibilidades de trabajarlo. Voy a trabajar con una forma acuarelada. Primero pintando, yo ya tenía dibujada la ventana, después si quieren les puedo pasar el diseño de cualquier forma ahí. Hay muchos y muy bonitos en internet. Bien, voy a hacerlo un poco rápido para... Yo ya preparé mi base, es una base de madera que la preparé con acrílico blanco antiguo, que es como si fuera un blanco tiza, ¿sí? Y voy a hacer ahora una mezcla entre el azul cobalto y un poquito de magenta. A ver si lo encuentro. O rojo también puede ser, para realizar un violeta. Tengo el magenta, acá está el magenta, un poquito de magenta para realizar un violeta y trabajar la parte interna de la ventana. De la misma manera, con el acrílico bastante acuarelado, vamos a trabajar esta parte interna de la ventana, oscurecerla un poquito más. Ahí está. Ahí. Vamos a trabajar muy acuarelada esta parte. Suavecito, vamos perdiendo y dándole un poco de luminosidad. Ahí vamos, emprolijando un poquito, vamos a dejar secar, nos vamos a venir un poquito más abajo para que después cuando hagamos las plantitas ya esté cubierta esa zona. Voy a acentuar un poco el color acá y lo dejo así. Voy a pintar con el azul cobalto también de manera acuarelada. El azul cobalto solo, este postigo que se encuentra abierto. Esta es una manera muy linda de trabajar proyectos donde queremos sugerir ciertas cosas y que no estén demasiado. Por ahí hay cosas que me van a resultar más interesantes y otras que solamente completan el diseño. Entonces vamos a trabajar así muy suelto. La carbonilla que está marcada después, cuando ustedes pasan un trapito, se sale. Así que ahí no tenemos ningún problema de que nos quede un poquito de carbonilla. Vamos a dejar por ahora ahí. Vamos a hacer algunas, un poco levantando pintura. Y marcar como unas tablitas
Vamos a agarrar un pincel un poco más, un pincel redondo, por ejemplo, y vamos a trabajar ahora con un azul ultramar. Le vamos a mezclar un poquitito de azul ultramar. No lo tenía cerrado. Ahí está. Un poquitito de azul ultramar al azul cobalto para oscurecerlo y un poquitito de siena. Y vamos a hacer el borde de la ventana para darle un poquito más de realismo, ¿no? A lo que estamos haciendo. Ahí está. Vamos a hacer acá como si fuera una bisagra. Pero fíjense que queda como muy insinuado. Vamos a aprovechar este color un poquito más oscuro para generar una sombra de profundidad en este sector. A ver acá, vamos a generar la bisagra ahí y vamos a hacer también una sombra en este otro sector. Para dar la sensación de la ventana abierta. Bien. Y ahora vamos a empezar la parte que más nos gusta. Después vamos a hacer acá también unas líneas, pero lo vamos a hacer con la espátula. La parte que más nos gusta, que es trabajar con espátula. Vamos a tomar una espátula metálica y vamos a empezar a trabajar con los colores verdes. Voy a utilizar verde de cromo. Y voy a utilizar un verde un poquito más intenso también, que es el verde talo. ¿Sí? Y con esos verdes y un poquito de amarillo que voy a colocar, ya tengo amarillo. A ver. Ahí está. A veces se forma una tapita. Este tenemos un verde Hooker que también es divino. Lo voy a poner porque me gustan todos los verdes. La verdad que tienen una línea de verdes muy, muy linda. Bueno, y vamos a empezar a jugar con la espátula metálica a crear un poquito de follaje. Voy a usar la espátula de plano. No voy a cubrir todo porque tengo que dejar algunos espacios. Y así voy a ir trabajando toda la parte de hojitas, follaje, que está en la ventana. Es como si fueran unos maceteros allí por las callecitas de Cartagena. Hemos visto. Voy a trabajar un poco con azules, perdón. Vamos a formar algunos violetas para generar acá sombras. Es interesante trabajar siempre con la teoría del color. Nos enriquece mucho nuestro trabajo, donde queremos generar sombras. Ven que voy trabajando con todos los verdes. De vez en cuando pongo algún amarillo. Vamos a poner unos amarillos en la parte de arriba para generar un poco más de luces en el follaje. Vamos a meternos con algunos verdes acá. Algunos violetas, como les decía, para generar sombra. Voy a poner un poco de violetas en esta parte, que me dan una profundidad muy linda. El violeta lo estoy formando con azul ultramar y magenta. Ahí lo hago mezclar con los verdes y ya me va a dar una profundidad muy, muy linda. Voy a hacer algunas otras ramitas hacia acá abajo. Y ahora vamos a empezar a trabajar las flores. Yo ya tengo puesto en mi paleta, tengo rojo, tengo magenta y tengo amarillo. Y voy a poner un poquito de naranja. Voy a empezar con los más oscuros, haciendo unos montículos de... Se supone que sugerimos flores, ¿no? Pero en realidad... Nosotros es más lo que vamos a ir creando en nuestra imaginación, porque forma de flor no va a tener.
Entonces vamos a ir creando algunas partes más luminosas. Por momentos hago golpecitos. Vamos a incluir acá un poquito de amarillo sobre naranja. Por momentos hago golpecitos, como les decía. Por momentos arrastro. Y se van creando. Vamos a hacer algunas un poquito más amarillas hacia acá. Y acá en el medio. Podemos, ojo, que a veces es necesario que agreguemos verde, ¿no? También, porque quizá vamos a agregar, por ejemplo, unas zonas un poco más oscuras acá abajo. Y acá, donde también se ven algunas flores, pero quizás más a la sombra. Vamos a intercalar acá algunos verdes más. Podemos dejar blancos, ¿eh? No es necesario que esté todo completo de color. Y así vamos completando la ventana. Esta caída hermosa de flores. Vamos a hacer un poco a desarmar un poquito esa mata que no quede demasiado homogénea. Y ahora nos vamos a ayudar un poquito con un pincel, con algún tono oscuro, para completar esos lugares donde, o terminar de darle forma en esos lugares donde quizá se nos complica un poco con la espátula. Ahí vamos completando por aquí, algún otro. Podemos generar también con un pincel redondo y algún verde, una ramita. Ahí vamos ahí a hacer algunas ramitas, algunas hojitas, sin demasiado detalle porque no estamos dibujando. Vamos a poner un poquito de luz. Vamos a tomar blanco. Y vamos a iluminar un poquito las flores. Fíjense ahora con el blanco cómo levanta y nos va a indicar bien cuáles eran los sectores más luminosos. Vamos a dar un poco de luces acá abajo también. Acá vamos a poner algunas florcitas en naranja, medias distribuidas así, y algunas caídas ahí. A ver si quisiéramos cubrir con alguna ramita acá. Y vamos a poner también unos toquecitos de verde claro ahí para que no quede un hueco demasiado grande. Vamos a generar y vamos viendo también cómo nos va quedando y si queremos agregar más, vamos a hacer algunas ramitas así que salen. Ay, miren qué lindo que queda. Hay que ir buscándole. Y ahora por último, vamos a hacer con blanco. Le vamos a hacer un poquito acá los cortes de la ventana. Solamente insinuado, ¿eh? No es necesario que estén súper marcados. Ahí podemos hacerlo ahí. Insinuado, vamos a hacerlo otra vez, pero lo vamos a hacer ahora con un violeta para acompañar y darle un espesor. Entonces también le estamos dando el toque de espátula al resto, ¿no? Ahí. Entonces vamos acompañando que todo el diseño tenga esos toques tan bonitos de espátula. Vamos a dar blanco acá para separar un poco nuestra pared. Y nos queda hacer unos toques también de espátula en esta parte para que nos vaya quedando acorde todo el proyecto. Vamos a dar unos toques de blanco acá.
Vamos a dar acá también unos toques de blanco. Acá puedo trabajar también con el mismo azul cobalto. Y por último, vamos a trabajar sombras. Vamos a hacer con los violetas que fui formando, les contaba que era con el azul ultramar. A ver dónde lo dejé, así ponemos un poquito más. Acá, el azul ultramar y el magenta. ¿Sí? Y vamos a ponerle un poquito de sombra para hacer un tono bastante violáceo, amarronado. Y lo vamos a aguar para poder hacer acá. Me gustaría que sea un poco más violeta. Ahí. Ahora sí. Lo vamos a aguar y vamos a generar unas sombras proyectadas. Van a ver cómo despega la pared. Ahora cuando generemos estas sombras que se proyectan sobre la pared. Fíjense, bien aguada. O es una sombra en la gama de los violetas. Eso es porque estoy utilizando la teoría del color. Entonces me da un realismo súper interesante. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer unas sombras acá. ¿Sí? Acá lo vamos a dejar más iluminado. Acá lo voy a extender como que las sombras siguen. Que viene el sol de acá. Y voy a hacer también unas sombras acá arriba. Como que hay unos árboles que proyectan sombras sobre la pared. Acá se me fue mucho, vamos a aguar. Simplemente hago una aguada y si pasa eso, miren, siempre vienen bien que pasen estas cosas. Ahí lo estiramos, simulamos como que fueran unos árboles. Unas sombras acá. ¿Por qué no? Y si nos queda demasiado como pasó acá, a mí la verdad lo dejaría, no me molesta. Pero para que ustedes sepan, cuando estamos trabajando con aguadas, hasta nos va a dar una realidad mayor absorber un poquito con el papel. Así que bueno, les dejo una propuesta interesante. Es un poquito más elaborada que la que hicimos el otro día. Pero estoy segura que les va a entusiasmar mucho hacerla y probarla. Así que bueno, les mando un saludo muy grande. Ahora les voy a enfocar el cuadro ahí al derecho para que ustedes lo puedan ver bien.